una transformación personal que provoca al final una transformación social. En este caso, pasando por una transformación arquitectónica, metodológica, pedagógica y finalmente social, ¿no? Si ellos se ven capaces de cambiar lo cercano, creemos que serán capaces de luego, cuando estén quizás en lugares con más accesibilidad al cambio, poder crearlo de verdad. Si queremos que efectivamente nuestra sociedad sea cada vez más autogestionada, lo que planteamos es que la persona se tiene que autogestionar, tiene que tener esa fuerza en sí misma, tiene que ser soberana en sí misma, pero al mismo tiempo tiene que ser una persona solidaria, porque no puede ni aprender ni socializarse si no lo hace con otros. Funcionamos mucho a través de la confianza, y cuando no hay confianza prácticamente nada es posible, o muy pocas cosas son posibles, ¿no? Por eso hacemos principal hincapié en la confianza. Si yo le ofrezco el contexto adecuado, esa persona va a responder. En el tema de participación, pues hay foros diferentes, ¿no? De temas diferentes que creemos que son relevantes en el centro, y que ellos también tienen voz y participación y decisión.